amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Craftmas 2016. Espero que estén muy bien y que estén disfrutando de este diciembre tan rico que estamos teniendo. El día de hoy les traigo una idea que está buenísima, especialmente pensada para los niños, para evitar darles como demasiados dulces en esta época, que no es muy saludable para ellos. Entonces lo que vamos a hacer son unos lapicitos que en la parte de arriba traen una decoración navideña y se me hace que es un detalle muy bonito porque podemos hacer de muchos modelos, como yo les voy a enseñar a hacer uno, pero al final les voy a mostrar todos los diferentes que hice y creo que, o sea, es un detalle muy bonito que podemos agregar a un regalo o bien hacer muchos y regalarle a los niños como un ramito de lápices y no sé, me parece que es un detalle muy bonito, así que pues espero que les guste y vamos a comenzar. Este primer paso es completamente opcional, pero lo que yo hice fue pintar los lápices con pintura dorada, pintura acrílica dorada, porque me parece que de esta manera tienen un toque más navideño. Los pinté con una esponjita, los puse en una latita y los dejé secar. Bueno, para hacer las decoraciones vamos a hacer un pingüinito. Entonces vamos a tomar un pedacito de fieltro negro y con ayuda de algún objeto circular vamos a dibujar el patrón y vamos a cortar. Necesitamos dos piezas de estas, o sea, necesitamos dos circulitos. Nos va a quedar algo así. Luego vamos a tomar un pedacito de fieltro blanco. De preferencia que sea rectangular, lo vamos a doblar por la mitad y lo vamos a cortar en forma de corazón. Después vamos a ajustar que la parte de abajo no esté tan picudita y vamos a marcar un poquito más en la parte de arriba y con ayuda de silicón frío lo vamos a pegar. Luego vamos a tomar otro pedacito de fieltro, pero esta vez naranja, y vamos a cortar un triangulito. Este triangulito va a ser el pico del pingüino. Igual lo cortamos y con ayuda de silicón frío lo vamos a pegar. Después, este paso la verdad también es opcional, pero lo que yo hice fue con hilo blanco coser la parte blanca que ya habíamos pegado. A mí la verdad sí me gusta como pegarlo con silicón y después coserlo para que sea pues más seguro y también para que tenga un mejor terminado y se vea un poquito mejor. Y bueno, entonces vamos a coser todo alrededor de la pieza blanca. Te repito, este paso es completamente opcional. Una vez que hayamos terminado, damos la vuelta, hacemos dos nudos de seguridad y cortamos el hilo blanco, nos va a quedar algo así. Después vamos a tomar hilo negro y vamos a coser los ojitos del pingüino. Yo estoy utilizando dos cuentas negras, pero puedes usar lo que tú quieras o bien puedes bordarlos con el propio hilo si no quieres coserles cuentas. Nos va a quedar algo así. Finalmente vamos a unir las dos piezas de tela. Aquí es bien importante que tomes el lápiz para medir más o menos el espacio que tienes que dejar libre. Y bueno, vamos a empezar a coser todo alrededor. Recuerda que en la parte de abajo tienes que dejar un espacio libre porque por ese espacio es por donde va a pasar el lápiz. Finalmente metí un poquito de relleno para almohada. Este material se llama guata, con ayuda de lápiz lo empujé para que entrara bien hasta adentro. Y una vez que ya me quedó pachoncito mi pingüino, tomé nuevamente el silicón frío y coloqué una muy considerable cantidad adentro del pingüino y además alrededor del lápiz en la parte que iba a meter, que es la parte de la goma, y un poquito más para sellar. Presioné muy, 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 muy bien, dejé secar perfectamente y bueno, este es el resultado. Y aquí les muestro todos los modelos que hice, 5 en total.
un osito polar, una pancita de Santa, un pingüinito. También hice estas como frutitas navideñas, no estoy segura cómo se llaman, y un muñequito de nieve. Y bueno, pues eso fue todo en este video de Craftmas. Recuerden que aquí abajito en la cajita de descripción les dejo el link a la lista de reproducción completa del Craftmas de este año y también del año pasado. Y pues espero que les guste muchísimo, que les sirvan los videos para sus ideas de regalos navideños. Y por favor, si hacen cualquiera de estas cosas, no se olviden de mandarme una foto. Me pueden encontrar en mis redes sociales, que son Instagram, Pinterest y Twitter. Y pues nada, espero que estén muy bien. Les mando un beso muy grande, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!